Boa tarde a todos e a todas a este acto de clausura da Semana Galega de Filosofía, da 24 edición da Semana Galega de Filosofía, que, como todos e todas a sabedes, estivo adicada a filosofía e saúde. Ten a palabra o, a membro da Aula Castelao de Filosofía, dona María Álvarez Díaz, para dar lectura ás conclusións da 24 eh, Semana Galega de Filosofía. 34, perdón, 34, semana galega de filosofía. Boas tardes a todas e a todos. Un ano máis remata a semana de filosofía e o pensamento crítico encarou un novo tema. Esas son 34 anos. 34 anos de traballo, de ilusión, de estudo ininterrumpido, de chamadas a moitas portas sempre mantendo a firme convicción de que todo sairía do mellor xeito posible. Pouco a pouco imos acabando os objetivos marcados, mas dende aquí queremos facer un chamamento ás institucións para que sigan a se comprometer connosco as que o fan e se animen o facer as que agora xa non o fan ou onde xa máis o fixeron. Nos respondemos con noso esforzo e o noso empeño, mas nada podemos sen un apoio económico que nos respalde e os cidadáns merecémonos non un, senón varios foros como este onde os especialistas achéganse a nos co compromiso de enfrontarnos o verdadeiro estado do que nos rodea, de invitarnos a reflexionálo e de falarnos das posíveis ou imposíveis solucións. Queremos aproveitar este momento entón para dar as grazas ás institucións que seguen a avalizar o noso proxecto pese a que empece moitas veces. Tamén queremos agradecer a todos vostedes o estar connosco ao longo de cinco días intensos en horas e contidos e o facer parte activa coa opinión e o debate. O tema que nos trouxe aquí esta semana a piques de rematar volve ser un dos grandes, a saúde. Partimos dun intento de a definir e foise redefinindo ela por si sí mesma segundo a segundo ao longo dos días, pois non todos entendemos nin vivimos a saúde e a súa falta e todo o que a una e a outra implican do mesmo xeito. Se nos centramos no mundo occidental, o problema alcanza cotas ata homicidas. A saúde nun sitio xa deixou, noutros como aquí entre nos está a deixar de ser un dereito. Só para salientar os casos máis sangrantes, a atención sanitaria xa non se está a concebir como outra cousa que unha mercadoría a que só diñeiro ten acceso. Nuna viñeta destas que corre por internet podese ver a un velliño na cama dun hospital co cura ao lado e dinlle a muller que che dixo médico tes cura e contéstalle: cura teño o que non teño é médico. Por outra banda, a medicina, instrumento demasiadas veces do poder político e económico, forza ex cátedra a asumir o papel de paciente xa en todas e cada unha das idades da vida con todo o que iso implica. A investigación médica amplía e reduce o ámbito do patolóxico, seguindo a conveniencia de abrir ou pechar mercados. E se ben nos devolve a vida e a saúde en moitos casos, noutros, en completa convivencia coa industria farmacéutica, condúcenos á enfermidade e á morte. Ose sabemos que os tratamentos farmacolóxicos son a terceira causa de morte no mundo tras as enfermidades cardiovasculares e o cancro. Non podemos esquecernos tampouco, falando de casos sangrantes, do mercado agroalimentario convertido xa en contaseante de corpos, nin da contaminación ambiental. Sen ir máis lonxe, os niveis de ozono 3 ofrecidos por Meteo Galicia falan dunha calidade de donoso aire que deixa moitísimo que desexar. E tampouco podemos esquecernos da celulosa ancorada na nosa ría con todo o que iso leva implícito, pois non hai deus, nin sequera ex máquina que non la quite de en medio a pesar do grito unánime de todo un pobo e durante décadas. toda esta situación que non queda aquí descrita, nin sequera na súa superficie, xerou unos anos 60 e 70 do século pasado unha serie de reaccións que non parecen constituir en unha liña de cambio cultural illado, senón a expresión característica dun proceso xeral de transformación e por iso as traemos aquí a colación. Estudos antropolóxicos, por exemplo, de Mónica Cornejo Valle e Maribel Blázquez Rodríguez, que estivo con o martes pasado, falan dun renacemento dunha espiritualidade subsetiva e experimental New Age, onde confluen as mediciñas alternativas e complementarias e que se ergue, entre outras, sobre a crítica ao reduccionismo materialista da biomedicina e a crítica á forte institucionalización tanto desta como da religión moderna. A autoridade externa desplazase neste caso cara ao interior do individuo o curioso desta poboación new age é a súa tipoloxía fálase de clases con estudos e os resultados das enquisas no país mostran que a poboación de máis idade en xeral maioritariamente homes é a que máis partidaria dos sistemas convencionais de saúde mentras que as mulleres e a xente nova coñecen e usan máis as terapias alternativas Ben, pois aí o deixamos como dato en quedante, cando menos. Xa que temos que ocupar o tempo final destas conclusións, coa referencia noutro ámbito de reflexión, pero falando tamén de subsectividades, a outro dos problemas fundamentais desta sociedade, porque os protagonistas somos nos mesmos. Non fai falta que nos exploten que só facemos nos de xeito máis eficiente que só fixeran outros. Parece que non podemos ser outra cosa que jóvenes laborantes levando con nosco campo de traballos forzados. O eslogan de Obama, Yes, we can, que recorda moito, dito se xa de paso, o nome dun dos nosos partidos políticos, resume o noso discorrer cheos do positivismo que implica este poder facer. Perseverar e non fallar é a nosa exixencia, é a eficiencia a nosa ambición. Todo isto nun contexto de liberdade que nos fai culpáveis dos nosos fracasos na búsqueda do que chamamos éxito. Vela aí a represión xa interiorizada da bondo. Este tema foi estudado polo filósofo surcoreano afincado en Alemanha, Pion Cholhan, en Gade. O home contemporáneo corroese a sí mesmo no seu percorrido narcisista cara a nada, polo que remata engrosando unha paisaxe patolóxica de trastornos neuronais, como entre outros a depresión, o trastorno límite da personalidade ou o síndrome de burnout, o que leva o esgotamento máis profundo. Solucións, Han propón o camiño do eros fronte aos zanatos, o camiño dunha vida que se anchea para darlle cabida a outro, e que non pode haber competencia nun mundo protagonizado pola obscenidade, onde todo ten un prezo e todo é susceptível de ganancia. E compre a reaccionar todos xuntos contra a manipulación, contra a domesticación, contra os ataques ao corpo e a alma. É o momento de educarnos e educar os outros, de sensibilizarnos e sensibilizar, de movilizarnos e movilizar os outros. E tamén é o momento da denuncia, e con máis empeño se cabe que xa máis, para deter esta forma tan allea de xirar o mundo e rematamos. Os antigos romanos despedíanse na casa e na rúa cun guale que teña saúde e desenvolvían máis a idea en escritos como este. Ego gualeo, si guales ben est. Nos diríamos algo así como a, a, miña saúde vai ben, se a túa vai ben tamén, alegrome moito. Moitas gracias. Muchas gracias, María Álvarez Díaz, y ahora eh, pasamos ya palabra a un miembro de Aula Castelao de Filosofía, dona Mercedes Moreno Sande, eh, para presentar o que va a eh, pronunciar a lección de clausura a don Guillermo Renduel, Red, Red, Redued, bueno rendueles <laughs> Olmedo. Eh, boa noite. Esta conferencia de cla que clausura a semana quere ser, e así ven acontecendo dende os comezos, un acto de recoñecemento por parte da Aula Castelao á traxectoria da persoa encargada de pronunciala e a relevancia da súa aportación á temática escollida para cada edición. Estando como estamos nesta 34 Semana Galega de Filosofía, volcados na cuestión da saúde, consideramos que debía ser don Guillermo Rendueles Olmedo que enclausurase esta edición do Congreso. As razóns desta decisión van máis alá da importancia innegable que a psiquiatría ten, en máis nos nosos días, dentro do conxunto das teorías e prácticas médicas. Cando se fala de Guillermo Rendueles, é imposible non facer referencia aos rasgos máis coñecidos da súa liña teórica, onde se anúan a crítica da psiquiatría ortodoxa coa teoría social e a política radical. Mas nos creemos que o aspecto máis revolucionario e admirable do seu traballo, incluso diríamos do seu estilo, non reside simplemente no esforzo innegablemente crítico da súa práctica teórica, senón precisamente no compromiso que o seu facer profesional mantén con esa liña teórica, no acto reiterativo e perseverante de coherencia da súa acción cos principios defendidos esta teimuda vontade de verdade, inseparable dunha igualmente insistente loita pola xustiza social, este entender que a súa práctica laboral específica, a psiquiatría, non ten o seu fin en si sí mesma, senón nun proxecto colectivo máis amplo, é un aspecto do que o seu traballo está transido e que nos admiramos profundamente. Quixeramos contar, a modo de pequena presentación, algunhas cousas da súa traxectoria profesional, militante e vital, que deixan traslucir en que consiste o estilo e a calidade persoal deste compromiso que facíamos referencia. Guillermo Rendueles nace en Sixón. Dende moi novo recibe clases do filósofo anarquista José García Rúa e comeza, adolescente, a militar no Partido Comunista de Asturias. Licencias en Medicina pola Universidade de Salamanca e doutorase pola de Sevilla cunha tese sobre a esquerda freudiana. Nos anos 70, Comeza seu traballo como médico, como médico residente no Hospital Psiquiátrico de Oviedo. Son os anos álxidos da antipsiquiatría. Participa ali nun movimento que promove o cambio cualitativo nas condicións de reclusión e tratamento dos enfermos mentais. Intento que resulta duramente reprimido polo goberno franquista e despedidos a maioría dos médicos do centro. Como consecuencia disto, fai o servicio militar como represaliado na Illa de la Gomera. Unha vez rematado, traballará no Hospital Psiquiátrico de Cien Pozuelos en Madrid e despois no Hospital Provincial de Girona. Continúa en todo momento participando nos movimentos de renovación psiquiátrica. Dende 1980, exerce como psiquiatra no Insalud de Asturias. A maiores, entre 80 e 89, traballa como profesor asociado na Facultade de Filosofía da Universidade de Oviedo. No 89, pasa a traballar como profesor de Psicopatología no centro asociado da UNED en Sixón. Foi así mesmo impulsor e forma parte da dirección da Asociación Española de Neuropsiquiatría. Conta con máis dunha dúcia de libros publicados e arredor dun centro de artigos. Alguns destes traballos foron premiados pola Real Academia Española de Medicina e pola Asociación Española de Neuropsiquiatría. Escreve, ademais, regularmente no xornal asturiano La Nueva España. Até aquí, É moi simplificado, un percorrido pola súa biografía. Quixeramos, antes de darlle a palabra, facer referencia a algúns aspectos do seu plantexamento teórico que chaman poderosamente a atención. Guillermo Rendueles é un psiquiatra que denuncia insistentemente a hiperpsiquiatrización a que na actualidade está sometida a vida cotía. Cualifica a psiquiatría oficial de pretenciosa pseudocientífica, incluso de cinismo e estafa a grande escala. E máis, a acusada encubridora e cognivente coa realidade neoliberal a ofrecer solucións técnicas e ineficaces para o sufrimento sen tocar as súas causas. Patoloxización de todos os aspectos de a vida, onde psicólogos e psiquiatras compiten pola supremacía no decálogo das técnicas de vivir. Precisamos psicopedagogos para criar os fillos sen traumatizálos, sexólogos para concibílos, psicólogos para recuperarse das separacións matrimoniais e das infidelidades a un mesmo e aos outros, xerontólogos para embellecer saudablemente e neuropsiquiatras para resistir á precariedade e o estrés laboral. Todo, todos eles ofrecendo o que non poden dar. E todo isto dio un psiquiatra. Don Guillermo Rendueles, permítanos amosarlle toda a nosa admiración polo seu compromiso cunha ética da verdade como camiño, non só so cara a xustiza social, senón tamén cara a saúde. Representa vostede un exemplo da defensa máis honrada e contundente que se pode facer dos principios teóricos que é leválos á práctica. Gracias por ter aceptado a nosa invitación e estamos desechando escoítalo. Claro. Buenas noches y muchas gracias a la presentación. La verdad es que estoy agradecido y también un poco aterrado de no cumplir ¿no? con esa expectativa que yo creo que Mercedes, ¿eh? ya verán cómo mengua todo, que no soy ni tan listo ni tan bueno. ¿eh? Entonces, tampoco importa mucho lo que sea yo, ¿no? lo que creo que sería importante es que les sea útil ¿no? la, la, la charla que les voy a dar. Voy a tratar de hablarles un poco de lo que se ha tratado esta semana, los procesos de medicalización, la psiquiatrización y los procesos un poco de servidumbre voluntaria. ¿no? La psiquiatría, por decirlo así, con una metáfora relativamente sencilla respecto a la medicalización, cumple el papel de coche escoba. ¿no? La medicina tiene una definición realmente desmesurada de lo que es la salud. Dicen, la salud es el máximo estado de bienestar de la población evidentemente toda la población una inmensa parte de la población padece de algún tipo de malestar quien no tiene dolores tiene angustia quien no tiene angustia pues se le puede calificar de depresión quien no duerme todos esos que no caben quien tiene dolores y no caben en un, diagnóstico, ¿eh? en un diagnóstico médico, dicen, pues ese dolor será de psiquiatra. ¿no? ¿Quién está de psiquiatra? Pues el que no cabe, ¿no? el que no cabe en, en, los, en las etiquetas, en los diagnósticos médicos. En ese sentido es un problema gordo que les interesa a ustedes. Uno de cada tres, cuéntense, está tomando seguramente un psicofármaco. Si es mujer mayor de 65, puedo decirles cuál es: lorazepam, orfidal o un inhibidor de recaptación de serotonina. Seguramente lo están tomando sin necesidad o sin mucha necesidad y seguramente no van a poder dejar de tomarlo una vez que han empezado. ¿no? En eso consiste la psiquiatrización decir, bueno, ¿por qué influye tanto? ¿Por qué las consultas psiquiátricas? Cuando yo empecé en el psiquiátrico de Oviedo, la mayoría de la gente decía, yo no estoy de psiquiatra, yo no estoy para venir aquí, y venía la gente casi obligada. Las salas de espera de los centros de salud mental no, no cabe toda la gente, ¿no? ¿Por qué esa plétora? ¿Qué ha pasado? Yo creo que han pasado muchas cosas, que es de lo que va a tratar esta, esta conferencia, pero un poco la idea inicial era que en ese mare magnum, en esas salas de espera y desde los locos de toda la vida que tienen un sufrimiento horroroso, a personas que no es que no tengan sufrimiento, ¿eh? yo eso sí sería otra idea que quisiera desarrollar. Se si dice, la psiquiatría crítica, la antipsiquiatría no hace caso de los enfermos. Mentira. Lo que dice, lo que digo yo, lo que dice la psiquiatría crítica, es que la mayoría de las personas que van al psiquiatra y al psicólogo tienen unos sufrimientos grandes y unas necesidades grandes, y que los psicólogos y los psiquiatras no cumplimos eso, que hacemos un juego de naipes en el que, es muy clásico del capitalismo, transformamos unas necesidades en otras. ¿no? Tenemos necesidades de amigos, de hacer duelo, necesidades espirituales, y nos dan pastillas o palabras ¿no? técnicas. Hay siempre filosofías por debajo, que es un poquito de lo que vamos a ver. ¿no? Pero esa sería un poco la idea. Todos los problemas que han aparecido en la medicalización... En la psiquiatrización se dan multiplicados por mucho. ¿eh? Es muy vago, todo el mundo puede estar enfermo psiquiátrico. El problema de los fármacos, me contaba que era farmacéutica, el, el psicofármaco es la mercancía ideal. ¿eh? Cuando nos venden carísimo por las multinacionales un tratamiento para la hipertensión, al fin y al cabo se puede cobrar 20 veces su valor de, de cambio pero tiene que bajar la tensión. La mayoría de los tratamientos psiquiátricos no están validados. ¿eh? No está claro que un neuroléptico que cuesta un euro sea inferior a uno que cuesta 500 euros. ¿no? Entonces, de alguna forma, todos los problemas que se dan en la mercantilización de la medicina en la psiquiatría se dan mucho más porque no hay pruebas objetivas. ¿eh? Por lo mismo que cuando va uno a un psiquiatra y le pregunta, ¿cómo sabe usted que yo tengo depresión? A diferencia del que te dice que tiene una artritis, ¿eh? que dice, mira, porque tienes ahí esta radiografía con esta inflamación, el psiquiatra te va a decir vaguedades. ¿eh? Cuando preguntas cómo lo sabe, por qué me receta esta medicina, un poco la psiquiatría es ese mundo de las vaguedades y que en cambio influye sobre una población tremenda. ¿no? La población de la psiquiatrización no abarca todo lo que la medicina ¿eh? deja atrás, no es solo el coche escoba que recoge. Todo lo que la medicina, lo que no cabe en la medicina, los que se van cayendo, sino que influyen todos, todos, todos los aspectos de la vida. ¿eh? No hay un juicio, por ejemplo, hoy en día, que no se discuta cuánto de loco, cuánto de criminal tiene. No hay ética, hoy se hablaba de la bioética. No hay un proceso de bioética que no esté envenenado por un, ¿eh? por un problema psiquiátrico. Los problemas, por ejemplo, que hablaban del derecho a morir, ¿eh? están siempre en Pantanal. La única condena que ha habido en Asturias por la ayuda al suicidio ha sido de un caso psiquiátrico, que en Ponzoña, efectivamente, no se sabe. En la muestra holandesa, por ejemplo, hay tres casos ¿eh? de enfermos psiquiátricos bastante dudosos de que debieron ser incluidos. Entonces, la psiquiatría, por un lado, se cuela en la medicina, pero se cuela en todos los aspectos, como... No voy a repetir porque me ha presentado muy bien, muy bien Mercedes. Se nos cuelan todo, desde el cuidado de los niños a los amores. De alguna forma tiene ¿eh? esa característica. Psiquiatras medicamos ¿eh? como los médicos, enseñamos como los maestros y escuchamos como los curas. ¿no? De alguna forma cubrimos todo, ¿eh? todo ese aspecto y contamos bastante, bastantes mentiras. Entonces, un poco la charla, sin querer cansarles mucho, sí me apetecía un poco que viesen toda la evolución que ha tenido la psiquiatría en el Estado español desde el franquismo hasta ahora. ¿Eh? No es un capricho así de que salgan más listos, más ilustrados sobre la psiquiatría, sino que de alguna forma en psiquiatría no se acaban de superar todos los problemas. ¿no? Si la psiquiatría del franquismo fue la psiquiatría de los manicomios, hoy hay mucha gente que cuando ve por ahí unos cuantos ¿eh? pobres hablando solos, dice, no, esto hay que volver a, a los manicomios. Cuando se hace algún acto como este, dice: Esto la culpa, lo tienen los antipsiquiatras. ¿no? Y el último periodo, que sería este de la psiquiatrización en el que hablamos. ¿no? Es un poco con brochas muy gordas, si me permiten, podríamos ver ¿eh? esos tres periodos: qué, qué características tienen y cómo influyen en nuestras vidas reales, cómo influyen hoy y ahora. ¿eh? El, la psiquiatría del franquismo y los locos en el Estado español del franquismo son una anomalía respecto a, la, a los manicomios europeos. Una anomalía, gracias a Dios, y por un fenómeno realmente paradójico. ¿eh? En todos los manicomios europeos, sobre todo en Alemania, hay una política de exterminio. Pero no solo en Alemania existiría eso, el exterminio de los pacientes mentales. Se les considera vida sin valor. Solo en un matadero alemán, al DANE… Teórico, ¿eh? un teórico hospital que ocurre mucho antes de la Shoah, se mata más de 250.000 pacientes mentales y es interrumpido eso por la muy valiente intervención de un obispo católico bastante reaccionario, al que el canciller alemán Adolf Hitler promete ahorcarlo en cuanto, en cuanto pueda, que se le arreglen las cosas. Pero en toda Europa eh, el número de enfermos mentales es muy pequeñito. En España. Eh, esos, esa teoría, y es importante saberlo para no etiquetar derecha e izquierda con demasiada, con demasiada alegría. La política eugenésica es la de los progres, la psiquiatría de izquierda, todos los psiquiatras de los que yo me eh, considero de alguna forma remotamente discípulos son partidarios de esas políticas, de esas políticas de limitar el nacimiento de pacientes mentales, una de las protofeministas, eh, de las protofeministas gallegas, precisamente, Hildega Rodríguez, la hija de Aurora Rodríguez, una ferrolana famosa, tiene un texto elogiando, eh, se llama nada menos La liberación sexual de la juventud, es de los años 30, eh, un libro, un texto de propaganda del gas con las que se exterminan, ¿no? Es decir, la izquierda española es eugenésica y algunos claramente eugenésicos. La propia Aurora Rodríguez, cuando asesina a su hija Aurora, es un proceso así muy espectacular. Yo escribí un libro sobre, sobre las dos porque vive hasta muy tarde doña Aurora en, en Cien Pozuelos, en el manicomio. Pero marca muy bien ese mecanismo. Derecha católica, ultramontana, antidarvinista, que dice que todo eso son pecados absurdos, es eh, conservadora de la vida ¿eh? y logra que los manicomios que, que tenemos en el franquismo son de alguna forma unos manicomios superpoblados. Concio, que es el más cercano que tendrían ustedes, eh, por la posguerra llega a tener 1500, ¿eh? 1.500. No camas, porque había enfermos, había más enfermos que camas, había enfermos que dormían dos o tres en cada cama. ¿eh? Pero ese sería el modelo. ¿eh? Enormes instituciones que de alguna forma han conservado la vida ¿eh? gracias a, esa, a ese triunfo de la dictadura y de, eh, con unos psiquiatras tremendamente reaccionarios. El ejemplo sería Vallejo Nájera, que es un comandante directamente implicado en el franquismo directamente implicado, por ejemplo, en la muerte de, de los héroes de la República, de los brigadistas internacionales, escribe un libro contra los brigadistas, escribe un libro también, un texto muy pequeño, directamente ¿eh? policial sobre la simulación de las enfermedades mentales, pero en cambio logra eso, ¿eh? logra eso, que el nacionalcatolicismo conserve la vida de esos, ¿eh? de, de esos locos. Es un problema enorme, ¿no? porque es, por un lado, un sitio de reclusión y que funciona conservando la vida, pero que es también una fábrica de orden. El Franquismo es fundamentalmente una ideología autoritaria y el manicomio y algunas unidades de ese manicomio son directamente ejemplos del orden. ¿no? Hay una que me gusta a mí mucho contar, que dura hasta los años 80, 90, en el manicomio de Cienpozuelos, que se llama de las patronatas, porque son internas del llamado Patronato de Protección a la Mujer y que nos puede ilustrar de cómo es, ¿no? de, de, de cómo es eso, para qué sirven los manicomios y para qué empieza a servir la psiquiatría. Las patronatas, eran, las patronatas de manicomio eran el resultado final de, una, de lo que llamaban las juntas de moralidad provincial en cada provincia. Eh, dicen que por influencia directa de la mujer del dictador, de doña Carmen Polo, había unas juntas de moralidad que estaban compuestas por beatas, algún cura, aunque curas pocos, policías, y que eh, anualmente hacían lo que llamaban un informe de moralidad de cada ciudad. Pues aquí en Pontevedra hay tantos burdeles, eh, son muy detallistas, en los bailes se mete mano, en los cines está muy oscuro, se mete mano. Eh, y eh, cuidaban de lo que llaman las mujeres eh, peligrosas y en peligro, eh, peligrosas de llevar al vicio a, a los hombres y en peligro de caer en la inmoralidad. Eh, la familia colaboraba activamente con esas, eh, con esas juntas de moralidad, la mayor parte de chicas, que el primer perdaño que pasan es el colegio de las adoratrices, colegios para mujeres de las adoratrices de chicos tutelares de menores eh, son denuncias de padres, no puedo con esta zorra, me llega tarde, va al baile, eh, a ver si ustedes pueden. ¿no? Se fabrica orden, la familia, que es una institución tremendamente reaccionaria en esa época, se refuerza con ese mecanismo. Normalmente funcionan, las adoratrices eh, creaban muchachas de servir para los señoritos miraban que, eh, que, no tuviese, que no se preñasen antes de tiempo y solían salir de matrimonio. Pero había una escala. Las irreductibles, las que seguían subiéndose al árbol, fugándose, yendo a los cuarteles a ver al novio, iban subiendo de instituciones, eh, de instituciones de control, de instituciones de poder, y las más irreductibles acababan en ese manicomio. ¿no? ¿Qué enseñaba ese manicomio? Pues eso enseñaba orden. ¿no? Si te pasabas en algunas cosas, pues ibas a la cárcel. Si violabas lo que llamaban normas residuales, la mayor parte de los locos que estaban en Concio, aparte de por oír voces o tener delirios, eran porque hacían pequeñas violencias, pequeñas, ¿eh? mataban una vaca sin tono son, o se paseaban desnudos. Quien violaba ese orden acababa en el manicomio. Y todo el país, de alguna forma, era esa especie de cuartel con la que soñaban los milicos españoles. Psiquiatría ¿no? colaboró muy activamente y, ya digo, aportando figuras señeras de, de, de esos psiquiatras. ¿Qué filosofía, que como es una semana de filosofía, convendría decir alguna palabra, tenían esos filósofos? Tenían esto mismo, eran ¿eh? los, grandes los grandes psiquiatras y en concreto Vallejo Nájera. Eh, escribió un texto de, de, de psicopatología con patología de las funciones del alma, patología de la voluntad, patología del entendimiento, un, un disparate, ¿no? un disparate europeo que mantenía de alguna forma a la psiquiatría española fuera de la psiquiatría mundial. No es que la psiquiatría mundial tuviese eh, un extraordinario refinamiento. Nivel de saber de la psiquiatría. Es un saber así muy artesanal, de artesanos. ¿eh? Quien diga que es un científico en psiquiatría, la ciencia en psiquiatría hoy la llevan a lo que llaman la neurología romántica. ¿eh? Hay un tipo de neurólogos que efectivamente están a la vanguardia. Pero dentro de ese bajísimo nivel que tiene la psiquiatría en general, lo de Vallejo era un disparate. Y en ese sentido, dentro del propio, de las partes más liberales del. El franquismo se desarrollaba un intento de introducir la modernidad. La modernidad en Europa era el pensamiento, una filosofía, la fenomenología. ¿eh? La fenomenología, que es una doctrina filosófica, que refinó muchísimo. Fue el momento, los años 50, 60, que la psiquiatría española llegó a un mayor refinamiento. Empezaron a saber algo de algo los psiquiatras, ¿no? a decir, a ver, ¿en qué se diferencia? el yo estoy triste del tengo una depresión. Entonces la fenomenología es capaz de decir eso. Es decir, bueno, la tristeza que puedo tener yo si me ocurre un disgusto es radicalmente distinta de la tristeza que tiene un depresivo. Pertenecen, dicen los fenomenólogos, a dos estratos completamente distintos. Hay una tristeza vital, que es la que tenemos, por ejemplo, cuando nos da una hepatitis o un cuadro psicoorgánico que más que tristeza es enlentecimiento, es inhibición psicomotriz. y hay una tristeza, pues, reactiva normal. ¿Eh? empiezan a definir también cómo los esquizofrénicos, por ejemplo, tienen una... no oyen voces, no tienen alucinaciones, sino que tienen una cosa completamente distinta, que no tienen corporalidad. ¿eh? y empiezan a definir todas las enfermedades mentales separando dos tipos. ¿eh? lo que podemos comprender cuando... ¿eh? Una tristeza que me cuentas la puedo entender, porque estás triste. Eso no sería enfermedad mental, sería lo primero. ¿eh? Y enfermedad mental de verdad, lo que llamaba López Ibor en concreto, que es el introductor de esa fenomenología en España que representa ¿eh? la fracción monárquica, la fracción liberal dentro del franquismo, diría eso: eso no sería de psiquiatra, no es estar de psiquiatra, tener un duelo si se te muere alguien lo lógico es que estés triste, ¿eh? lo depresivo de verdad son esos sentimientos que brotan del hondón, que no son comprensibles, que entonces tenemos que recurrir a la biología a explicarlos. ¿no? Esa separación, ese refinamiento, ya digo, entre cuadros endógenos, cuadros exógenos, se introduce en España a partir de los 50, ¿eh? tiene su máximo, ¿eh? su máximo desarrollo en los años 70 y es muy importante. Porque en esta psiquiatría que estamos, en este proceso de psiquiatrización que estamos, uno de los trucos que se va a hacer para que cualquiera de ustedes pueda estar psiquiatrizado, pueda estar tratado con algún eh, medicamento para la depresión o para la ansiedad, es romper con eso. ¿eh? Los autores de la DSM3, de la gran clasificación que introduce el Prozac y los psicofármacos, dicen no, no, todas las tristezas son iguales, esas son tonterías de los filósofos, que esté triste se le da proza y aquí paz y después gloria. ¿no? Para poder psiquiatrizar a toda la población, la psiquiatría es una disciplina eh, muy, muy interesante en ese sentido. No, no tiene que depurar sus, sus aparatos teóricos, sino que tiene todo lo contrario, que deshacerse de esa, eh, de, de, de esa herencia. Desarrollo del franquismo un poco, porque es ese desarrollo, esa lucha en la que los milicos quedan apartados, las fracciones así más liberales, en concreto López Ibor, que pertenece, ya digo, al pensamiento monárquico y al... Y posiblemente al Opus Dei, y se va haciendo con la, ¿eh? con la psiquiatría española y logra una modernización y ser muy escuchada. López Cibor es eh, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría y, si fuesen sensatos hoy, los, ¿eh? los, la única teoría que puede sustentar, por ejemplo, tratar un trastorno por ansiedad con, ¿eh? con, con antidepresivos sería una de las teorías de López Cibor que se llama las neurosis como enfermedades del ánimo. Fue el primero que dijo. Que no había neurosis, que las neurosis en general eran depresiones encubiertas, con gran escándalo. Por ejemplo, criticó uno de los casos clásicos de Sigmund Freud, el hombre de los lobos, diciendo que era un depresivo. Eso va triunfando. Tiene una fracción de izquierdas, que es Carlos Castilla del Pino, que introduce. Introduce el, freudomarxismo, ¿eh? introduce el freudomarxismo en España. De él somos discípulos toda la izquierda. Yo, de hecho, escribí el prólogo para sus obras completas. Y aunque mi teoría no coincide con el, la última de, de Carlos Castilla del Pino, que es la hermenéutica del lenguaje, yo creo que es, casi siempre intento nombrarle con reconocimiento porque representó lo mejor, ¿eh? lo mejor de, de, de la psiquiatría de aquel tiempo. Pero, ¿por qué no nos sirvió? Ya hemos liquidado lo del manicomio, anímense que no queda demasiado tiempo de darles la lata. Lo del manicomio, un poco quedaría ahí. ¿eh? Quedaría, es un sitio donde hay mucho tiempo, es donde se desarrollan teorías, es un aparato de orden que crece y crece. Pabellones de judiciales, por ejemplo, eh, en Oviedo, que es donde yo trabajo, hay 400 enfermos ¿eh? que, que no pueden salir ese caso por ejemplo de cómo eran los judiciales el de Aurora Rodríguez la ferrolana que mató a su hija Hildegard la consideran cuerda en el juicio conjurado popular consideran que Aurora está cuerda y la condenan a 20 años de cárcel en la cárcel no hay quien la aguante porque era de armas tomar la señora la mandan para el manicomio y en el manicomio se tira 42 años hasta que se muere no sale de tiempo de suelos. La pregunta clave que hacían los jueces cuando cumplían la condena es, ¿goza de buena salud mental? ¿Puede garantizar usted que no es un riesgo para la salud? Ningún psiquiatra se atrevía a eso y seguían y seguían y seguían hasta que se morían. Entonces, manicomios tenían eso, unos sedimentos terroríficos, eran como cárceles dentro de las cárceles y los, las fracciones más reformistas del... Del régimen ven que aquello hay que reformarlo, que no puede crecer y reverber, ¿eh? Y ahí entra la antipsiquiatría y lo que puede aportar la antipsiquiatría. Es, ¿eh? La antipsiquiatría entra prácticamente con mi generación en esos manicomios y encontramos que, que aquello no se parece en nada, ni lo que nos ha contado Vallejo, ni lo que nos ha contado López Bor, ni siquiera lo que nos ha contado Carlos Castilla del Pino, a lo que se parece en los manicomios. Eran algunas instituciones que algunos conocíamos ¿eh? por haberlas sufrido, como eran las cárceles franquistas y los cuarteles franquistas, ¿eh? que lo que había allí era una cosa que habían estudiado ya uno de los grandes sociólogos americanos, que se llama Irving Goffman, en un texto magnífico que se llama internados. ¿no? Eran instituciones de internamiento que aunque dijesen que era para curar o para crear orden, Hacían lo mismo que se hacía, por ejemplo, en la Mili. ¿no? De, al que ingresa allí se le quita la ropa, se le quita sus rasgos de identidad, se le pela a todos de la misma forma y se pasa como una, eh, como una hormigonera que hace que si al entrar estaba loco, cuando pasa allí una temporada tiene lo que otro gran autor de la época llama el doble de la enfermedad mental. Lo que hay en los manicomios en función de ese internamiento no son locos, sino locos internados que han transformado su patología es algo muy parecido como cuando los biólogos o los etólogos estudiaban la conducta de los monos en los, en los parques zoológicos en el encierro ¿no? decían los monos son lujuriosos estaban todo el día ¿eh? dándole y eso pues mentira cuando están en la selva no son lujuriosos la psiquiatría manicomial un poco había creado el mismo fenómeno ¿no? decía hay una locura catatónica unos esquizofrénicos que tenían un espacio acotado, que ¿eh? paseaban continuamente alrededor de las camas y se describía su patología. Estos que tienen el sistema límbico alterado, los psicoanalistas decían es que tienen fobia, patatín, patatán. Lo que no tenían era espacio y lo estaban defendiendo como, ¿eh? como los monos. Entonces, Franco Basaglia fue el gran psiquiatra ¿eh? europeo que desarrolló ese modelo. Dijo, no, no se puede escribir nada, no se puede saber nada de la locura sin echar abajo antes el muro de los asilos. Esto que conocemos ahora no se parece en nada. ¿eh? Tendríamos un poco que sacar fuera esto y luego Dios dirá lo que es esto esto de la locura. Tercer factor que se vio, ¿eh? que se vio allí para intentar comprender la locura eran las familias, familias de los locos. ¿no? Algo pasaba para haber dejado allí durante años y años y años a personas. A veces se entraba en la infancia y no se salía más, no se eh, recibía. El estudio de la familia mostraba que algunos delirios, algunas cosas muy raras que decían los locos y que se calificaba, López y lo pezibor Borlo calificaba, esto no es comprensible, esto tiene que ser explicable, a alguna, eh, alguna asociación, algún cable está ahí mal. Cuando localizabas a las familias encontrabas la lógica, ¿no? esos mecanismos que empezamos a ver entonces de los padres esquizofrenógenos, de esos mecanismos de producción de irracionalidad, que allí se ampliaban, ¿eh? que se, en el encierro se ampliaban hasta el infinito, fue un gran aporte de la antipsiquiatría, ¿no? esos tres, ver que la enfermedad en manicomio era el doble de la enfermedad. Eh, Lograr de alguna forma precisar los mecanismos de internamiento de ¿eh? esas instituciones que Goffman llama eh, instituciones totales, que son los cuarteles, las cárceles, los conventos, que digan lo que digan, están destinadas. ¿eh? Por encima de lo que sirve para esto, la mil y para aprender a luchar, mentira. Sirve para triturar el alma de los reclutas y homogenizarlos, convertirlos en clones unos de otros y que hagan la instrucción. ¿no? El, ese análisis sirvió luego uno de los movimientos que, que más simpatía tengo yo, los movimientos sociales, que fue la insumisión al, eh, al, al ejército español, una de las poquísimas victorias que se ha tenido sobre esa. esa herencia que, que nos dejó la, la mala salida de la transición y el tercer análisis un poco sería ese de, de las familias las familias un poco empezar a ver los mecanismos se ganó aparentemente también fue una de las pocas peleas que aparentemente se ganó pero que yo creo que no se ganó porque estaba mal éramos muy ingenuos los antipsiquiatras de la época que Creíamos, hay una película muy bonita que si tienen ocasión de, de ver, que se llama Locos a Desatar, que eh, muestra, es un reportaje, no es un film de ficción, muestra un poco cómo era aquello de Basaglia. ¿no? Salían los enfermos de los manicomios, eran acogidos por los sindicatos, ¿eh? el, sindicato, el gran sindicato unitario recibía pacientes mentales. Recién les enseñaban en los propios talleres, no era laborterapia, ni terapia ocupacional, ni nada, era trabajo real, se integraban, la película es preciosa, sale un internado que al final de todo ese proceso enseña una pieza que, que ha hecho Tornero. ¿no? Creíamos un poco que, eh, que eso iba a pasar, que iba a haber una sociedad de alguna forma hospitalaria falseábamos también, descalificábamos esa teoría del defecto esquizofrénico, del defecto con la enfermedad mental, creíamos que la cronicidad, que eso de que las enfermedades mentales eran crónicas, era parte del doble, era mentira. Y ese concepto de la familia también se nos vino abajo cuando nos encontramos que en vez de esa sociedad hospitalaria con los pacientes que salían del hospital psiquiátrico, era una sociedad absolutamente hostil. Que estigmatizaba los primeros pisos en los que yo trabajé para que saliesen los enfermos mentales, fueron absolutamente boicoteados por todo el vecindario. No porque tratábamos de hacer varias campañas diciendo que no eran peligrosos, sino simplemente que temían que les bajase el valor de su propiedad, de su amada propiedad. ¿no? Entonces, fue un trabajo realmente sorprendente en el que el rechazo, en el que, el, que no. Está muy bien esto de que salgan los locos, pero no, no en mi patio de atrás, ¿no? que era una frase que nos habían dicho los sociólogos americanos. Ya veréis cómo ¿eh? todos los hospitales son estupendos, pero lejos de mi patio de atrás. ¿no? En España eso fue, por lo menos en Asturias, que es mi experiencia, catastrófico. Se llegó a quemar, por ejemplo, un centro... Para toxicómanos, la Asociación de Vecinos, me consta, había sido una asociación de vecinos bastante luchadora contra el franquismo, que colaboró o fueron autores de quemar un centro y el trabajo era imposible, entrabas en bares y si trabajabas con enfermos mentales no te servían el café o te, te escupían. Es decir, el rechazo, ese modelo del buen pueblo que va a recibir a los enfermos mentales, fue catastrófico, fue un rechazo absoluto y para no decir del trabajo. ¿no? Cuando íbamos a uno de los sindicatos, bailaban, bueno, Asturias era especialmente corrupto, ese mundo sindical, ¿no? el gran jefe de la UGT, de ahí está ahora. Eh, bajo acusación judicial que era una especie de padrino digno de la mafia. ¿no? Pues los grandes, las grandes catástrofes de la, de la antipsiquiatría, del modelo de la salida, fue un poco eso. ¿eh? Contábamos con un, una imagen completamente romántica y nos encontramos con que los únicos que aceptaron a los enfermos mentales eran aquellas familias contra las que habíamos, ¿eh? habíamos conspirado, habíamos dicho los únicos, únicos que recibieron y con las únicas que se pudo que se pudo trabajar. ¿no? Nos encontramos sin hospitales psiquiátricos, pero con esos pacientes presionando, pidiendo una, una solución que no les habíamos dado y que son parte de eso que querría que se imaginasen para saberlo cómo es un centro de salud mental en la sala de espera. Hay los locos que salieron del manicomio o que nunca entraron, pero que tienen un defecto importante, allí haciendo cola con toda esa otra serie que forma la inmensa mayoría de los pacientes que van a los centros de salud mental. ¿Qué tipo de pacientes y por qué una práctica como es la psiquiatría, con tan poco, con tan poco nivel científico, por qué logra que vaya la gente? Porque a los centros de salud mental no los llevan con escopeta, todo lo contrario, continuamente se pide que haya más, que no haya colas. ¿Cómo se, logra, ¿Cómo se logra eso? ¿No? La antipsiquiatría sí había logrado que el, la psiquiatría académica quedase muy contra las cuerdas. De hecho, en los años 80 en Estados Unidos casi ningún residente quería ser psiquiatra. Los jueces no hacían ni caso, soltaban carcajadas porque en cada país había una nomenclatura distinta. ¿eh? En Francia se decía que había bufés delirantes. En, Alemania, perdón, en Inglaterra había depresiones involutivas, en el resto del mundo no. No había una clasificación homogénea y la psiquiatría estaba en horas bajísimas, bajísimas. Hubo una recomposición interna. ¿eh? Eh, esa clasificación que habrán oído hablar y si no han oído hablar iban al psiquiatra, estarán clasificados en alguno de sus apartados que se llama la DSM. Empieza con la DSM3. Y es un esfuerzo de los psiquiatras norteamericanos por homogenizar, ¿eh? por homogenizar mediante eso que he dicho antes. Si antes cada maestrillo tenía su librillo, cada país tenía sus clasificaciones por esa finura en el análisis, lo que hace la DSM3, es decir, se fastidió. Reacciones, ¿eh? reacciones ansiosas, es cuando un señor dice que tiene ansiedad. Reacción por estrés cuando un señor dice que tiene una descripción literal, ¿eh? con lo cual logran la DSM-2 tiene 56 formas de enfermedad mental, la DSM-3 tiene 200 y pico y la DSM-5 por la que vamos debe llegar a las 500, ¿eh? 500 casos clínicos. todos caben ahí, ¿no? Todos, todos, digo todos, por ejemplo hoy Ana en la conferencia anterior planteaba. Que aquí en Galicia hay muchos enfermos o sufridores que van a curandeiros que tienen mal de ojo. La DSM-3, diría mal de ojo, está incluido. De hecho, hay un síndrome que le pregunté a un supervisor mío que era el síndrome del susto. Dije, ¿y esto? dices es lo que tienen los puertorriqueños eh, no sé qué barrio en el Bronx. Y está catalogado, es el AF, no sé qué. Es decir. La DSM-3, el proceso de psiquiatrización que empieza ahí es incluir todo. Aquello que decían, eh, tú puedes, aunque te encuentres triste, no estar triste. Eh, la DSM-3 cabe todo y logran de alguna forma como reunificar. ¿eh? Se acaban las escuelas. Antes los psiquiatras, unos eran psicoanalistas, otros fenomenólogos, otros no sé qué. La DSM-3 dice aquí caben todos y ¿eh? como las moradas de San. Hay moradas para todos, hay moradas para los psicoanalistas, para los conductistas, para todo el que quiera y hay negocio, ¿no? Si logramos de alguna forma unificar todo eso. Tienen éxito. Pero yo creo que la gran recluta de pacientes psiquiátricos, por lo que va tanta gente a las consultas de salud mental, no tiene que ver solo con esa labor de los psiquiatras que es bastante burda. ¿eh? Bueno, se descubren también una serie de antidepresivos, el Prozac básicamente es de esa época. En Estados Unidos tiene un éxito absoluto, hablan de la nación Prozac y se empieza a usar casi como cosmético. Es decir, a mí no me importa, el, la única diferencia que tiene el Prozac con los antidepresivos anteriores no es que sea mejor antidepresivo, sino que tiene menos efectos secundarios. ¿eh? Entonces se puede usar para los perros, 15.000 animales de compañía de Nueva York están tomando ahora Prozac. ¿eh? Y ya digo, hay un libro entero así de gordo que se llama Los usos cosméticos del Prozac. Si no me lo tengo depresión, pero me tomo proza y estoy mejor, me tomo proza como cosmético, como ayuda, porque el, quien controla allí las drogas dice que no tiene efecto secundario. Clasificación de SM3, empiezan a haber drogas así que de alguna forma por lo menos prometen, eh, prometen. se problem plantean problemas de bioética curiosísimos. ¿no? Están tan creídos que el proza es la droga de la felicidad que uno de los problemas de bioética es cuando en un duelo es eh, ético dar proza e interrumpir el llanto, por ejemplo, si se te muere un hijo. Eh, si estás llorando por él y te dan proza, va a interrumpir el duelo. Eso es bioético, por enlazar también con una de las charlas de por la mañana. Pero ya digo que esa, eh, esa estrategia, esa salida con tanta finura de los psiquiatras y de la industria farmacéutica, yo creo que no es la clave de ese proceso de psiquiatrización, sino que la clave son tres procesos que solo me cabe nombrar sociológicos que rompen el, la vieja sociedad. ¿eh? Una literalmente se llama la sociedad líquida. ¿eh? Bauman tiene un montón de libros sobre el amor líquido, sobre ¿eh? la sociedad líquida, las relaciones líquidas. ¿Qué significa eso? Cualquier nosotros desaparece. ¿eh? A partir de los años 80, eh, nuestras biografías son una especie de barcos ¿eh? que tienen amores pasajeros, amores líquidos, trabajos líquidos, hoy trabajos de esto. Eh, se vive en países líquidos, hoy estoy en Galicia, pero si el mercado me lleva a Alemania, me voy para Alemania. Es decir, cualquier vínculo estable, aquello que, que, que nos unía, que podíamos decir nosotros los galegos, nosotros los, eh, los católicos, nosotros los comunistas, se licúa, desaparece el mercado, logra un éxito eh, radical en ese sentido. Muchos de los clientes de esos centros de salud son esas personas no sin un vínculo el único espacio de escucha ¿eh? contaba también la compañera que habló antes de que muchos van al, al curandero a que los escuchen muchas personas tienen una miseria psicológica tan profundísima que el único sitio donde se les escucha son los 20 minutos que le dedica alguien en un centro de salud ¿no? no me vengas con tus cuentos, ¿no? un poco el hombre líquido, la sociedad líquida, tendría que ver con eso. Segundo mecanismo es lo que Robert Castel, que es uno de los grandes continuadores de Foucault, llama el proceso de individuación forzada y de derrota de la clase obrera. ¿no? Un nosotros, en nosotros más importante que existía sobre todo en los países industriales, era la noción de clase obrera. ¿eh? Los obreros sabían desde que estudiaban que no iban a estudiar. ¿eh? Un librito muy bonito, aprendiendo a trabajar, de cómo los niños de los trabajadores... Eh, se, eh, se preparaban, se empezaban a boicotear al maestro cuando eh, estaban atrás, para boicotear luego al capataz, se habían estrategias así de escaqueo, de cómo escaquearse, y tenían unas biografías fijas, ¿eh? tenían tanto unos gustos, ¿eh? los obreros franceses casi podías calcular al 100% que comían mantequilla, que iban de vacaciones en agosto, que compraban l'Humanité, eh, de qué equipo de futbolera. ¿eh? Los artículos de Pierre Bordier podías calcular perfectamente que eran un nosotros, eran un colectivo que podían de alguna forma tener esos vínculos, ¿eh? que la industrialización había... Eso se derrota absolutamente, el precariado es justamente ¿eh? el... la ruptura de esa, ¿eh? de esa... Cuando se dice, por ejemplo, se trata de explicar lo de Marie Le Pen, es un poco esa nostalgia, yo creo que el fascismo de alguna forma... Pues es un poco el deseo, ¿eh? los franceses desean que se desaparezca la doncella y que vuelvan los viejos tiempos ¿eh? en los que eran una clase y se creen los muy, los muy tontos de que, de que eso lo, lo va a dar el fascismo. El fascismo español también, ¿no? lo de Franco, había tal pánico con el mercado que licuaba todo y nos individualizaba todo, que cualquier promesa del sindicato, la familia, de restaurar todo eso. Calaban, ¿no? Ese es el segundo proceso que yo creo que muchas, ¿eh? de, de, de muchas de las consultas, el 20% de consultas en los centros de salud mental tienen que ver con el trabajo. El trabajo antes se conceptualizaba en términos de explotación. Cualquier crío que iba a la escuela sabía que a la fábrica se iba a sufrir, ¿eh? como mmm, ya ganarse el pan y que había que tener redes solidarias para evitar ese sufrimiento. El individualismo parece que promete que no, que si tienes un jefe chupiguay, que no, eh, que no entra en, los, eh, en las dinámicas de explotación, que no busca sacar plusvalía de ese sujeto y que cuando las empiezas a pasar horribles es que te persigue. ¿no? Figura del perseguidor es sustituida por algo subjetivo, por, eh, por una especie de monstruo que no se sabe bien, en lugar de sacar dinero saca placer sádico en hacer faenas. ¿eh? Entonces, toda esa connotación nutre de nuevo, ¿no? toda esa pérdida de identidad, de nosotros, de aprendizaje, de viejas resistencias, deja indef eh, individuos indefensos que buscan en el psiquiatra de nuevo oh, defensas donde no hay. El tercer mm, gran proceso que lleva psiquiatras es otro de los éxitos, voy fatal de tiempo, eh, les voy a aburrir quizá demasiado. El tercero es el gran prestigio que, que logra el, la sociedad de mercado por colonizar las mentes. ¿no? La tercera vía, que es lo más inteligente que hace el neocapitalismo, un autor, un sociólogo inglés que fue cons consejero del Partido Laborista, Anthony Giddens, escribe un libro que se llama La transformación de la vida cotidiana, la que eh, reconoce todos estos fenómenos. Dice, sí, sí, naturalmente que claro, ahora no hay redes, ni nosotros, ni nada, afortunadamente. Por primera vez yo no tengo que ser arquitecto como papá, ni tú, ama de casa como mamá. Si quiero voy a cambiar de sexo, efectivamente que hay sociedad líquida, menos mal. ¿eh? Mi deseo es lo único ¿eh? que me guía. Eh, no tengo que tener ninguna ética yo, ética, esas son antiguallas de atrás. Con esa guía puedo circular por esa sociedad líquida y de alguna forma ese modelo acalao. ¿no? Es decir, la individuación, el proceso ¿eh? de licuación de la sociedad se vive como ganar derechos. ¿no? Derecho a la reasignación de sexo, derecho a casarme, separarme. Acostarme con los siete enanitos del bombero toledo, si quiero, y no tener que dar cuentas a nadie. ¿no? Licuar, por primera vez, dice Giddens, no vivimos bajo el influjo de la culpa. Si algo nos sale mal, él recomienda, el texto de él es eh, perfecto, porque lo que podía ser más crítico como proceso de psiquiatrización que son los casos de adicción a sexo, eh, los trata él y dice, sí, sí, naturalmente que hay casos de adicción a sexo, pero eso es por una falta de reflexibilidad. De, de, de alguna forma, entonces, de nuevo, la psiquiatría toma un enorme, un enorme éxito en los aspectos más inteligentes, que son los del psicoanálisis. Si estamos en una sociedad líquida, si tenemos que ser gestores de nosotros mismos. Si lo único que cabe en esta sociedad es acumular capitales, no solo capital de dinero, ¿no? sino capital cultural, capital erótico, hay que ser muy guapo porque en las. ¿eh? capital emocional, porque los optimistas, quien no sea optimista, no le van a contratar. En Estados Unidos hay una escuela de, de pensamiento positivo que dice que. Quien sea un triste, a mí no me hubiesen contratado nunca, un pesimista y eso. Y un libro de una feminista magnífica que se llama Sonríe o revienta, ¿no? Es decir, quien de alguna forma no, ¿eh? no, no tiene esa serie de capitales, lo tiene mal. Entonces, la psiquiatría y sí suministra un modelo que es el modelo freudiano. Que va a repetir en un artículo muy breve y magnífico las diferencias que hay entre la depresión y el duelo patológico, formulando la gran teoría de la normalidad posmoderna, que es la del gerente de sí mismo. Dice Feza: A ver, ¿en qué se diferencia si a mí se me muere mi madre y hago un duelo normal? Estoy tres meses llorando y luego paso de eso a otra cosa que se diferencia ese del depresivo del que se le muere la madre y está a seis años venga dale que te dan y de vez que de alguna forma en el duelo normal esa inversión de afectos que tenía en mi madre soy capaz de retirarla de depositarla en mí mismo y de buscar otros objetos ¿eh? otros objetos en los que depositarlo y curarme Depresivo es el mal inversor, aquel que queda agarrado a, al objeto amoroso, al que no es capaz de salir de, 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 ese, de, de, de esa fijación. ¿eh? Entonces, de alguna forma, eh, es un poco la economía también en, ¿eh? en el interior. ¿eh? El buen, el normal, la persona capaz de salir con bien de esa sucesión de duelos, es quien es capaz de invertir bien, de invertir, ¿eh? de ser un calculador racional, que es la gran figura, calcular desde la cama con quién me acuesto a, eh, a, a las relaciones económicas, siempre como se calcula en economía, dar lo menos posible, recibir lo más posible, ese es el modelo de normalidad de la sociedad, evitar gorrones, por supuesto. Yo tuve un psicoanalista que debió haberse fracasado conmigo, porque cada vez que le contaba que iba a una charla, una manifestación, decía, ¿y a quién mataste vos? ¿Por qué tienes muy malo debes estar por dentro para tener que purgar tanta culpa? No, no entendía el pensamiento psicoanalítico, de alguna forma es incapaz de ver en el altruismo, en alguna, ¿eh? en alguna acción así que no sea calculadora. Algo que no sea masoquismo, debió llegar a la conclusión de que era un masoquista irremediable y por eso nos vemos aquí. ¿no? Pero de alguna forma lo que nutre ¿eh? esos centros de salud mental fundamentalmente eh, sería eso. Y eso se aplica a todo. Cuando ¿eh? decía, pues al derecho, pues efectivamente, en el derecho cuanto de loco, cuanto de criminal. En eh, los trabajos, cuando alguien quiere jubilarse, cuánto de vago, cuánto de enfermo, en la escuela, eh, cuánto este niño, cuánto de vago, cuánto. Eh? Un poco, toda la psiquiatría cubre todo ese arco iris en la que se incluye todo. Había un chiste en una de las sesiones de la DSM-4, no digas que algo puede ser una enfermedad mental que lo incluyen. ¿no? Uno hizo una broma de que había descubierto la adición a los ordenadores y en las DSM4 se discutió y se formalizó la posibilidad de incluirla. ¿eh? Entonces, la DSM incluye cualquier tipo de malestar, le asigna y propone un protocolo de tal fármaco, tal terapia. Y eh, con eso podíamos un poco cerrar el tercer apartado y pasar a las conclusiones finales, que sería... ¿Qué filosofía? Habíamos dicho el tomismo era la ideología del franquismo, la fenomenología y el feudomarxismo, la, ¿eh? la, la ideología de la fase modernizadora, la DSM3, ¿en qué piensan estos liberales, esta ideología de mercado, este Freud, o qué aplican? Aplican para la élite Freud, sin duda. Freud es un poco eh, lo reservado para las clases altas, para los blancos ricos, angloparlantes, pero para el resto eh, hay sitio, ¿no? roban de la filosofía, y eso es muy interesante, unas aplicaciones terapéuticas directamente tomadas de los textos filosóficos, de la ética, sobre todo de la ética estoica, pero invirtiéndolo. ¿eh? Lo que llaman terapia racional emotiva, que es lo que más se usa, es para las clases medias bajas es una terapia tomada directamente de, de los estoicos pero invirtiéndolo ¿eh? mientras los estoicos planteaban de que había hay que llevar una buena vida y ser bueno decir cualquier criterio de bueno o malo en el hombre es lo primero que hay que abortar. no hay vidas buenas o vidas malas bueno es simplemente lo que después de hecho ¿eh? tú te encuentres bien con ello cualquier criterio ¿eh? que no sea ese. Y el pensamiento positivo es el de las clases bajas bajas, que sería ese que les había comentado antes. Por ejemplo, los grandes despidos de Detroit en una sola fábrica, un, un gerente de allí muy famoso despide a 15.000 personas y tiene la gracia de regalarles un libro que se llama ¿Quién ha robado mi queso?, que es un manual de pensamiento positivo. Son dos ratoncitos que uno pierde, se acaba el queso donde van a comer y se queda allí llorando y buscándole razones por qué habrá pasado esto y se muere de hambre. Otro explora el laberinto, ve que es una oportunidad y encuentra un queso de grulla. ¿no? Entonces la reacción del pensamiento positivo es, sé como el ratón espabilado, te he despedido, pero esto es, un, ¿eh? es una oportunidad que se extiende a todos. Los predicadores norteamericanos son todos... Eh, grandes eh, desarrollan a, enormemente el pensar, Jesucristo quiere que seas rico, te dicen continuamente. Y eh, se aplica todo, cuando te diagnostican un cáncer de próstata o de pecho, qué suerte puedes cambiar de vida, ya eres como un ángel que ¿eh? no tienes próstata. Es cierto, ¿eh? no crean que me invento, si leen ese texto, a la autora de Sonrío Revienta... Le diagnostican un cáncer de mama cuando está escribiendo el texto. Dice, morirá amargada, pero no me pongo un lacito diciendo que qué suerte. Y Entonces, ese es el panorama: ¿no? medicalización, psiquiatrización. Para acabar, querría no dejarles con esta desesperanza absoluta. Veo yo espacios contra esa psiquiatrización absoluta. Veo en momentos o espacios de resistencia? Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí. La resistencia gorda sería de alguna forma la recreación de ese nosotros, ¿eh? salir de ese yo liberal, de ese yo que, tiene, ¿eh? que es como un gerente interno que busca continuamente aplicar ¿eh? en todos los terrenos esas lógicas del provecho, lo que llaman del elector eh, racional, y configurar de alguna forma unos nuevos nosotros, unos nuevos grupos. ¿no? ¿Es posible? Pues sí, yo algunos ejemplos que me he permitido tenerles. Por ejemplo, en los antes sabía todo el mundo cómo llevar un duelo. ¿no? Había una desgracia, se hundía un pesquero en Luarca y las gentes sabían cómo llorar por ellos. En general se reunía todo el pueblo, llevaban orujo a donde solían aparecer los cadáveres. Unas rezaban el rosario, otras blasfemaban por lo que había pasado. Se hundió un pesquero eso, en una de esas zonas y se aplicó, hay un protocolo, en la, todas las autoridades que aplican un protocolo de psicologización, que se llama de gestión del duelo. Se los separó a las familias, se les empezó a dar tilas y orfidales. Y a decir expresa, expresa el duelo, expresa el duelo, se reunió en un, en un, en un, en un de, polideportivo y aquello era horroroso. Es decir, ese protocolo de, de, de gestión del duelo, de gestión. De algo, ¿eh? de algo tradicional, de algo de siempre con las pautas administrativas, era se fugaron e hicieron lo de siempre, ¿eh? mandaron al carajo a los, ¿eh? a los de la Cruz Roja y eso, Fueron, aparecían los cadáveres y estuvieron haciendo ¿eh? lo de siempre. En los terribles atentados de Madrid que, que, que hubo que hacer, eh, se ve un poco como esos procesos de duelo. Cuando se hacen técnicamente son una catástrofe, en lo de Madrid, lo, había que hacer otro equipo de contención del duelo para los psicólogos que hablaban con las familias ¿eh? de las explosiones de Atocha y demás, porque aquello fue una camisería. Los que se les preguntaba, la primera pregunta de esa gestión de los riesgos es cura o psicólogo. Los que preferían cura eh, a posterior estaban muchísimo mejor, era lógico. Tenían alguien, ¿eh? alguien con sus propios valores, con su propia. ¿eh? Con su propio. El psicólogo les decía: estas, hay que ser positivo, hay que expresar, llora, 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 toma una tila y aquello una catástrofe. Pero los mejores de todos son los que formaron grupos espontáneos. Amador Sabater. Un filósofo, ¿eh? chaval joven, vio que aquello era una carnicería y organizó unos grupos de autoayuda bastante solidarios. Y cuando hicimos ¿eh? una revisión de todos los casos, se vio esa, los que fueron al psicólogo los peores, los que fueron con el cura los un poco mejores y los que crearon grupos espontáneos de autoayuda los mejores. Ese esquema, de alguna forma, ¿eh? buscar grupos no tecnocráticos, no gestionados por los gremios, eh, lo habían practicado con mucha soltura los alcohólicos anónimos. ¿eh? Alcohólicos anónimos sería ese modelo un poco depurado. ¿no? La formación de alcohólicos anónimos, la formación de dos ¿eh? alcohólicos muy ricos, americanos, uno de ellos seguramente médico, Bill. Que se cansan de toda…? Van, recorren todos los psiquiatras de, de Europa, de América ya los habían recorrido y cada uno les coge una copla como les podrían contar hoy, ¿no? Pues van bueno, a un psicoanálisis y dicen, no, el alcoholismo es que hay una homosexualidad ¿eh? reprimida y lo que buscáis es mamaros y cogeros y cantar Asturias, patria querida, porque nos no atrevéis a ir a la cama directamente van a un hepatólogo y dicen, no, el hígado vuestro no tolera el alcohol. Bueno, cada uno les cuenta otro, dicen, sois unos eh, perversos polimorfos. Bueno, los mayores disparates lo cuentan muy bien uno de ellos, hasta que se cansa y dice, mira, no vamos a dar caso a nadie, quien quiera que vaya al médico, al psiquiatra, al psicoanalista, pero nosotros vamos a crear una red de, de apoyo mutuo, vamos a ver cómo nos podemos ayudar unos a otros. Y dan una teoría muy bonita que es, solo no puedo, porque dicen, pero si no podéis estar a solos, ¿cómo vais a poder vivir? Da un ejemplo, y dice, eso es como cuando yo estaba en Japón que había, mandé un chino allí, chino, venga, coge esa, esa ancla. Y dijo, chinito no poder llevar un ancla, pero puede llevar dos. Y tú, chino, que vas a llevar dos. Y obviamente, con un palo pudo equilibrar las dos. ¿no? Entonces, un poco la teoría sería esa, solos no podemos, ¿eh? llegas a casa y vas a beber, pero a lo mejor ayudando a otro que tampoco puede, curiosamente, ese estrés, ese no poder esas debilidades cuando se juntan ¿no? y de alguna forma desarrollan una teoría importante. colgamos ¿no? es quien ha desarrollado esa teoría de la incapacidad de control que tienen los alcohólicos respecto a los normales y respetan todo ¿eh? todo 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 lo demás. todos los grupos ¿eh? psiquiatrizados hay pequeñas resistencias los oidores de voces no esas personas que de alguna forma se cansan de que cada vez les den más neurolécticos y tengan más parkinsonismo. Y dicen, bueno, a ver si puedo vivir con mis voces y con pocos, ¿eh? con pocos tratamientos. El movimiento feminista desarrollado en las llamadas agarofobias, un, ¿eh? un movimiento, yo creo, interesante. los movimientos médicos tampoco está todo, previsto, todo perdido. ¿no? Si los grandes congresos, la APA, nadie puede ir a la APA si no se lo paga un laboratorio. Hay un pequeño grupito que se llama no gracias, que estamos en internet, que es simplemente rechazar los regalos de los laboratorios. No, es, no gracias significa cuando te regalan hasta un bol y dicen, no, muchas gracias, otro día me lo das. ¿no? Un pequeño movimiento de resistencia a esa colonación del, eh, del pensamiento que de alguna forma. Eh, bueno, pues da motivos para la esperanza. De todas formas, esos motivos para la esperanza, yo creo que deben ser contrastados con ese otro peligro, ¿eh? ese otro peligro de lo fácil que ha sido al mercado, al capitalismo, de derrotarnos. ¿no? Yo creo que estamos realmente mal hechos, ¿eh? que el deseo humano, de alguna forma, es un deseo excesivo ¿eh? esa cosa que dice lacan que no tenemos relaciones sexuales se refiere a que no tenemos relaciones como los animales que quedan satisfechos nosotros siempre queremos más no hay una especie y eso es muy fácil de manipular ¿eh? ese deseo excesivo ese deseo hacia lo que ha hecho el capitalismo y lo que hace con la psiquiatrización que es ese proceso de falsas necesidades, ¿no? Que vas a la psiquiatra teniendo un problema de trabajo y te dicen no lo que tienes es un problema de autoestima o vas con un problema no sé como los grandes almacenes, ¿no? Que yo voy a comprarme unos pantalones y acabo con un pañuelo porque ¿eh? que no necesito para nada. Un poco ese proceso, yo creo que hay que ser muy vigilante porque ya digo somos muy estamos muy mal hechos ha sido muy fácil esa victoria que a mi juicio es absoluta. Y para terminar de verdad un poco en esta síntesis entre filosofía, medicina, psiquiatría, yo creo que el último intermediario que se me ocurre para acabar así de una forma sintética sería la poesía. Como siempre, la poesía da muy bien para, para acabar y dos poetas españoles yo creo que ejemplifican muy bien. ¿eh? José Luis García Rúa, que fue mi profesor, de, cuando dije que quería estudiar, me interesaba la filosofía, dice, no, no, estudia poesía y estudia Antonio Machado y a Juan Ramón Jiménez. Los dos expresan un poco las dinámicas en las que estamos. Juan Ramón Jiménez fue un poeta excelso. Eh, Buscó siempre acabarse en sí mismo, ¿no? tiene esos versos maravillosos: sé como ese árbol, termínate en ti mismo, ¿no? nunca necesitaste a los vivos en tu vida, los vas a necesitar en tu muerte. ¿no? Sé como Dios, dice Juan Ramón Jiménez: ¿no? sé cómo Dios, di el nombre exacto de cada cosa, ¿eh? un proceso de narcisismo absoluto, y es un poeta excelso. Eh, en ese proceso de narcisismo, de afinarlo, de llevarlo hasta el final, vivió muy infelizmente. Fue un poeta absolutamente desgraciado que frecuentó todos los manicomios conocidos en España y Francia. Era tan dependiente de su psiquiatra. Yo conocí uno de los hijos de un psiquiatra que le trató en Madrid, que decía no no puedo estar muy lejos de ti. No puedo estar". Llegó a vivir en la misma casa que el psiquiatra porque no se podía apartar de él. Fue en premio Nobel. Tuvo la mujer más bella que se puede tener, Zenobia Campruí. Quien haya visto una foto queda con la boca abierta, que le cuidó teniendo un tumor de mama. Él ¿eh? estaba pendiente de que el maestro no, ¿eh? no, no sufriese de nada. Y el pobre Juan Ramón Jiménez, en ese proyecto de individuación, quedó preso de eso que nos pasa en la individuación. ¿no? Tiene unos versos maravillosos y terribles. Y yo me iré y me, que se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto. ¿no? no podía irse, no podía morirse, estaba tan enamorado de su narcisismo que no podía, no podía tolerar. Decía eso que nos dicen los dioses, ¿eh? la fugacidad, seres de lo efímero, lo vivía como, ¿eh? como un horror. Y ya digo, vivió una vida psiquiatrizada horrible con una enorme dignidad, tuvo esa enorme dignidad de, con ese sufrimiento, irse al exilio… Y a pesar de las ofertas ¿no? de las embajadas franquistas, jamás aceptó dentro. ¿eh? Murió en Puerto Rico hecho un... aullando, literalmente. ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo opuesto a Antonio Machado. Eran amigos, aunque hay una anécdota de que mandaba a barrer eh, Juan Ramón cuando le iba a visitar un manicomio. Don Antonio Machado porque era muy, muy poco pulcro decía ¿eh? y Juan Ramón era la pulcritura absoluta. Antonio Machado es lo contrario, el gran poeta que dice tu verdad tu verdad te la puedes guardar. Busquemos la verdad y vamos juntos a buscarla, ¿no? Poeta del antinarcisismo, de decir. He conocido en mi soledad mil cosas y todas estaban, eran mentiras. ¿no? La soledad no es nada bueno, eh, tu verdad no es nada bueno, la verdad está en nosotros, en buscar la, la verdad, la verdad juntos. ¿no? Tuvo en ese sentido, yo creo, una vida absolutamente, eh, absolutamente más feliz. Eh, logró de alguna forma cantar con su pueblo. Juan Ramón fue, ya digo, un poeta también republicano pero que de alguna forma expresan muy bien esa diferencia entre el yo y en nosotros. La felicidad no está en el yo, la felicidad no puede estar en mirarnos al espejo cada mañana ¿no? y decirnos, ay, qué guapo eres, qué bien te lo vas a pasar, eh, ni con técnicas psicológicas, ni psicoanalíticas, ni de terapia racional. No, no está ahí. ¿eh? Realmente, cuando se puede ayudar a un enfermo depresivo, por ejemplo, es cuando se le puede sacar de ese ensimismamiento. ¿eh? Los que están ensimismados, los que están en sí mismos, los que no pueden salir, precisamente yo creo que es la característica de la enfermedad mental. La realidad está en poder salir de sí mismos, construir ese nosotros, en ser capaces de trascender a esa fugacidad ¿eh? a la que estamos condenados, como nos dicen los dioses, pero esperar que otros continúen lo que nosotros continuamos. ¿no? Y muchas gracias y perdonar por lo largo que sigue. na sirena que... <laughs> que paraba, que paraba de aplaudir no, iba al paredón. Bueno. Moitas grazas a a Guillermo Rendueles Olmedo por, por esta lúcida conferencia que nos reconcilia un pouquiño máis que as nosas rarezas. Non? Eu creo que hoxe saímos daqui un poquinho máis sanos do que pensábamos que éramos, non? que estamos moitísimo máis sanos do que nos dí. Non? Eh, eu en representación do do Concello de Pontevedra quero pois agradecervos a vosa presenza ao longo de toda esta semana eh aquí eh na Semana Galega de Filosofía. Quero trasladar tamén o agradecemento á Aula Castelao por berrar un ano máis a importancia que debe ter o pensamento crítico na procura dunha sociedade digna e equitativa e salientar que é unha, unha erocidade eh, que estes tempos eh, que, que, nos está a tocar, eh, que nos está tocando a vivir aquí pois celebrar a 34 xornada, a 34 edición de, da Semana Galega de Filosofía e, eh, eh, como digo, é eh, de, de heroicas e eh, de heroicos, non? Eh, no nome, ademais, do Concello de Pontevedra, queremos sumarnos ao manifesto a prol da filosofía eh, que reivindica restituir a filosofía ao lugar que lle corresponde polo seu valor formativo nos estudos de educación secundaria. Agardamos que as xornadas acadaran as expectativas e esperamosvos eh, na 35 xa edición da Semana Galega de Filosofía. Moitas grazas e até o vindeiro ano.